vamos a visitar una casa muy especial de la oficina de Táctica Arquitectura y nos acompañan los autores de este gran proyecto, los arquitectos Carlos y Rafael. Arquitectos, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Encantados de estar por acá con ustedes una vez más. Ahora para ver una pieza bastante imponente. Platíquenos, por favor, ahorita que estamos sintiendo este calor, este sol de León, ¿cómo es la orientación, la forma del terreno? Se siente que es algo irregular, ¿verdad? Sí, la forma del terreno es un triángulo, literalmente. Entonces, como querían tener un espacio suficientemente amplio para tener un área de, como de eventos al aire libre, se pensó en una forma que pudiera liberar al máximo como el corazón del predio. Entonces, por eso se intentó esta forma en L, para generar literalmente ese gran vacío al centro del terreno, que ya ahora que entremos van a ver que se conecta con otros pequeños espacios exteriores, que son los que le dan cuerpo a la casa, como que los que le dan la vida al espacio interior. La casa se pega a las colindancias, ¿verdad? Sí. Bueno, solamente en el cateto más largo se adscribe al perímetro, y en el lateral trasero no. Se separa un poco para generar un patio atrás que de alguna manera pensábamos que iba a ser como una zona en donde iba a haber unos árboles para poder disminuir un poco el ruido que hay en la calle de atrás, como una especie de barrera auditiva. Ok, buenísimo. ¿Y la casa realmente ahorita se abre hacia el sur? Es todo este costado del terreno es sur, ¿verdad? Suroeste. Lo que tratamos de hacer es una fachada que pudiera abrirse y cerrarse en relación a las condiciones del tiempo, de la época del año, y que pudieras tú tener control sobre cómo se abre y se cierra. Si quieren, ahorita vamos a ver unos mecanismos para abrir y cerrar la fachada. Pásenle, por favor. Vamos. Un gran patio, el que te recibe. Esta es la puerta principal. Esa es la puerta principal. Ajá. Y este es el gran patio que les decía, que es una zona como de eventos, donde en algunos momentos ponen aquí unas carpas para hacer fiestas y que se conectan directamente con la cocina y con la sala. Y hay un patio central también, en el interior, que divide entre como la zona de la sala y la cocina. Este es un espejo de agua que por el momento no tiene agua, pero que en general está lleno. Es este pequeño espacio. Y tenemos un mini jardín al centro con un calistemo, que les decía, es como esos jardines son los que le dan vida a la casa, al espacio interior. Como que este patio va entrando, ¿no? Y como sí, erosiona. Como que se va metiendo a todos lados. Está padrísimo. Aquí tenemos en esta zona la cochera, que también tiene diversos usos. Como el jardín o este patio se va metiendo hacia acá y nos da la vuelta hasta el fondo. Entonces, digamos, parecería que el espacio exterior es casi, tiene la misma importancia que el espacio interior. Tratamos de que fuera un equilibrio muy fuerte entre exteriores e interiores. Queda un triángulo residual de toda la casa que se convierte en un pequeño gimnasio, que es el que tienes atrás. Casi no lo percibes, ¿no? Pero es como un bloque aislado de la casa. Ah, claro, o sea, es esta línea, ¿verdad? Que, sí. Que va en el terreno y la aprovechan aquí para el gimnasio. Y ese, digamos, si das la vuelta, tienes esta hiedra lateral que... Y lo que te hace es como un muro verde, que cuando te recibes cuando bajas del auto, de alguna manera es tu remate. Tu remate. Está buenísimo. O sea, cómo le da todo ese verde que no encuentras quizá en este patio del acceso. Sí, que es mucho más duro. Ajá. Pero acá el microclima de la casa te permite hacer esto, te permite que no tengas un gasto excesivo de agua.
Está genial. Y lo que decían que es una barrera también que ayuda a absorber auditiva, el ruido. Sí. Tienes una avenida de alta velocidad, de tráfico muy pesado. ¿Y respondía también a la restricción, o sea, de este espacio? No, no, en realidad no. Si te fijas, acá tenemos un espacio que uh-huh. es como un pequeño área de juegos y arriba el área de servicio y literalmente están pegadas al paramento porque no había esa restricción en este caso. Más bien se generó esta separación por el tema de la iluminación y ventilación de un pasillo que tenemos en la planta alta. Okay. Ese corredor divide las habitaciones y el corredor te sirve de doble, digamos, doble sistema de aislamiento auditivo. Está el corredor interno y está el patio externo. Ah, claro, claro, el corredor. O sea, no están pegadas las habitaciones de este lado. Sí. Claro. ¿Qué planta es la enredadera? Este es un Sisus. ¿Sisus? Es un Sisus. Es una enredadera muy, muy rápida de crecimiento. Y que es muy eficiente para estos climas que son muy secos y que reciben demasiado sol. Esta te funciona perfectamente. Buenísimo. Y me encanta que pues el muro ya casi ni se nota, ¿verdad? Que se ve que hay una parte de mampostería, de piedra, otra de block, y al final todo se vuelve... Es en realidad es el muro perimetral del fraccionamiento. ¿No hicieron ya nada? No. Perfecto. Sí. Precisamente, otra vez, pensando en temas de ahorros, pues en vez de gastar dinero en temas pétreos, uh-huh. pues mejor pones una buena jardinería y la jardinería es la que hace el trabajo. Hay que tener un poco de paciencia, pero vale la pena. Pero vale la pena, exactamente. Bueno, está buenísimo. O sea, la temperatura cómo bajó aquí en la sombra, ¿verdad? Sí, este es un espacio del sol incandescente. Humedad y temperatura. Claro, la humedad. El tema de las puertas, otra vez esta, pues está escondida. Bueno, trata de pasar desapercibida, llega hasta el techo y todo este elemento no es una fachada, son puertas. Todo esto es una bodega. Okay. Aquí notamos que prácticamente toda esta profundidad es la profundidad de la bodega, que es donde puedes guardar todo lo que necesites, además de todos los temas de instalaciones que requiere la casa. Ah, buenísimo. Todo el tema hidráulico está aquí en esta zona, entonces prácticamente aquí tenemos la concentración de todos los temas. Presión hidráulica. Eléctricos, hidráulicos. Filtros. Filtros, exactamente. Y aquí está la cisterna. ¿De qué dimensiones son las cisternas que utilizan ustedes? Normalmente para una casa de este tamaño unos 12 mililitros. Okay. Es más o menos el tamaño de una pipa, de un camión cisterna para, en caso de que tengas algún problema, algún conflicto, te da el mismo volumen. Buenísimo. Qué bonita la luz de estos espacios. Sí, es un poco el remate del Sisus. Y el silencio también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Baja muchísimo la... ¿Cómo se termina por? Estos son los lambrines de nogal. De nogal. Entonces tienes los muros de concreto y en contra tienes una madera que te da otra, o casi es el opuesto entre los muros. Qué bien juega, ¿no? El diálogo entre ellos. Las escaleras. Que aquí entramos por el otro lado, ¿verdad? No es el ingreso principal. Sí, este es el ingreso principal. Ah, este es el ingreso, sí, principal. Bueno, aquí tienes dos puertas. Digamos que la puerta de las visitas es esta. Y la puerta que de alguna manera entras y tienes el remate del jardín. Este es un vestíbulo. Y esta prácticamente junta está el acceso de servicio, vamos a llamarle así, que es el que utilizas prácticamente todos los días. Tienes aquí, llegas del coche. Normalmente no nos gusta hacer espacios totalmente separados entre los accesos de servicio, vamos a llamar, y los accesos principales. Normalmente lo que intentamos es que sea prácticamente el mismo lugar. Uh-huh. Pensando en que al final pues todos necesitamos entrar por el mismo lugar. Y tener como la misma calidad, ¿verdad? Porque muchas veces el ingreso de servicio, que es el que usas todos los días, no tiene la misma fuerza, ¿no? Sí, sí. Y terminan pasando los años y jamás utilizaste la entrada principal. Exacto. Ya entendí, no, está genial. ¿Los pisos son de...?
¿Es un cerámico, porcelanato? Es un porcelanato. De 6090. 6090. Ok. También tienes acceso por el patio, también tienes acceso por prácticamente por todos lados, por la sala, por el comedor, okay, y por la cocina. Es como una casa abierta al patio. Hacia su patio. Sí, hacia todos los patios. Si volteas hacia acá, también aquí tenemos áreas de almacenaje y al fondo tenemos el baño de la planta baja. De la zona pública. ¿Sale? Que en este caso tratamos de separarlo de la zona pública en términos de unos cuantos metros, pensando en la privacidad de las personas que hacen uso de él. Eso está muy rico, ¿no? Que tienes que hacer un buen recorrido. Bien lo pudieron poner pegado, pero sí, lo mandaron hasta el final. Exactamente. Sí, tienes toda la intimidad del mundo. Qué buen detalle este de la madera. Y aquí, si quieres, digo, como para entender, uh-huh, el detalle fino, uh-huh, aquí para poder tener una puerta sin marcos, aquí se queda esta pequeña ceja, uh-huh, que es la que esconde, la que te hace la vez de tope. De tope. Y acá este tiene una pequeña ceja también, un pequeño recorte, aquí, que es el que embona en este tope, y ya a la hora que cierras, pues ya no notas que hay una, digo, notas que hay una puerta, está un poco más separado que la unión entre dos triple I's, y al final pues tiene la manija, pero en general, si lo vieras de acá arriba, pues casi pasa desapercibida. Y es como hacer una puerta con bisagras ocultas, pero con bisagras de libro, que es un, que ayuda mucho en costo. Esta sí tiene bisagras de libro. Sí. Ah, ok. Que su contramarco tiene unos centímetros, está remetido unos centímetros, es como la magia, el secreto del... Qué gran detalle, sí. Y en esta parte, pues ya no te, ya ni siquiera te fijas, ¿verdad? Ya no lo notas. Ajá, que no es el mismo paño. Que de hecho, es parte también del detalle, tú vas llegando aquí y luego te remetes y de alguna manera dejas un espacio entre la puerta y el cristal. Es como una doble separación. Ah, y el aluminio tapa también, ¿verdad? Uh-huh, sí. Tapa el canto. Exacto. Y se vuelve como si fuera toda una caja. Ándale. Por aquí le da la vuelta el material. Son un par de cajas, digamos. Ajá. Un par de cajas que tienen almacenajes sanitarios. Y luego hay una habitación de juegos. De multimedia. Ah, ok, es una sala. Una pequeña sala multimedia, así de juegos. Que se comunica con el jardín. Que se comunica por atrás con el jardín, exactamente. Ah, claro, era la ventana del remate. La que veíamos hace rato desde, ajá, la cochera. Ah, buenísimo. Que tiene una luz, pero muy suave, ¿verdad? Para mucho la sala más de TV también. Y con un control a través de una persiana que prácticamente te hace un cuarto oscuro. Si, uh-huh, quieres ver una película, pues prácticamente puedes hacer una especie de cine en casa. Buenísimo. Y las puertas sin cerramiento, siguiendo la idea de la caja. Exactamente. Sí, pensando en que todo se entiende como unos grandes elementos a la hora que cierras, pues parecería que todo forma parte de un elemento integrado. Sí, las puertas están desaparecidas. Tienes una escalera que es la que te divide como esta zona de recepción. De recepción. Y es una placa que está doblada, ¿no? Es una misma placa que se dobla y va subiendo. ¿Pero en esta parte qué es? ¿Es concreto? Ese es un elemento de concreto. Okay. Aquí digamos que la magia está en que en este bloque de aquí está bien construido en términos materiales. Y aquí sale un voladizo de concreto. Okay. Y después ya nada más se recubre con una placa. Con una placa, porque de alguna manera es el elemento que genera prácticamente toda la escalera. Yes. Acá, este pequeño, vamos a llamarle muro esbelto, es el que te da como la recepción de la escalera y el que te sirve de apoyo a la hora que vas a empezar a subir. Pero este voladizo es el que te detiene
la placa. Esta placa la recibe el voladizo. Estructuralmente, sí, es un elemento estructural, no es un elemento formal. Claro, que le da toda la rigidez, ¿verdad? Sí. A esa segunda rampa. Ok. Y aquí sí es placa, o también son sólidas, ¿verdad? Más bien, son mampostería. Sí. Las escaleras abajo. Sí, sí. La primera parte de la escalera es de mampostería y nada más tiene el recubrimiento de metal en la planta, en la parte lateral, y en la parte horizontal, ahí sí tiene una... una madera sólida de IPE. Un poco pensando en que fuera la combinación con toda la fachada que traemos afuera. Ah, ya. Es la misma madera. Es IPE, sí. Solo que tiene otro tratamiento. Buenísimo. Sí, es una madera muy sólida, madera para exteriores y que resiste. Pues esta escalera ya tiene... 4 años. Pues prácticamente 4 años y está en perfectas condiciones. Ya se ve genial. Hay que darle un mantenimiento ya cada 1 o 2 años, pero pues en general está muy bien por la solidez que tiene. Este no la conocía, me recordó al salam, me recordó a la parota, pero es diferente. Sí, este es un color, lo que pasa es que este tiene un color un poco más integrado, más sólido. Uh-huh. Es un color entre caoba oscuro. Uh-huh. Y lo que queríamos era eso, que hubiera un contraste entre lo gris del concreto y el oscuro del IPE. Ajá. Que juega muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Con esta textura. Con la textura del concreto, sí. Es un muro que no tiene demasiado cuidado en términos constructivos. Si es un muro de concreto, pues vamos a pensarlo más o menos rústico. Si ustedes lo ven, no... La intención no es construir una superficie súper lisa, más bien es como encontrar algo de textura que juegue con la misma lógica vertical de la fachada de madera. De esta piel de madera. Y ya, eso sí contrasta pues con algunos muros lisos que sí tenemos en algunas zonas de la casa. Buenísimo. Y cómo te permite otra vez circular alrededor de la escalera, ¿verdad? Como sistemas de islas. Con estos remates. O sea, de repente te puedes ir al baño por aquí también. Sí. Genial. Entonces, se está protegiendo todo el rayo de la parte de arriba de los ventanales. Sí, y prácticamente las cortinas están aquí un poco más para, más como decoración que realmente como una cuestión funcional. Prácticamente la celosía hace todas las funciones de absorción de calor y de sol. Y de iluminación directa. Exactamente, sí. La cocina del comedor tiene una puerta plegadiza para generar diferentes ambientes. O sea, si cierras la puerta, pues tienes como una especie de comedor mucho más formal, y en el día a día la tienes abierta y tienes es como si fuera un solo ambiente o espacio. Tiene muchísima luz. Sí, aquí tienes que encender la luz hasta las 8 de la noche. Sí, y si notas ahorita, están todas las puertas cerradas. Uh-huh. Y ya alcanzas a sentir cierto nivel de calor, pero en cuanto abres, empieza a correr el viento y literalmente el calor se desaparece. En gran medida por la piel que tenemos ahí arriba. Por la piel. Sí. Esa piel normalmente en época de invierno, tiene, ahorita vamos a verla, tiene unas aperturas que te permite tener mayor control del área soleada, y eso hace que puedas tener una casa pues mucho más caliente en invierno. Okay. Y más fresca en verano. Que son de las ventajas donde está localizada la casa. Tenemos un porcentaje de humedad relativa muy, muy bajo. Entonces, en sombra, si tú controlas la radiación solar directa, sí puedes atemperar bastante la temperatura. Llegas a temperaturas muy agradables. Genial. Me encantó esta relación también. Muy abierta. Y la cocina aquí. Esa cocina tiene una continuidad, tiene un muro de trabajo con electrodomésticos al
en la parte trasera y se convierte en la alacena. Pero la alacena no tiene puertas, es mucho más. Es una alacena abierta, sí, solamente escondida. Es que eso está genial, o sea, lo esconden sí. A través de esta trampa, ¿no? De este remate. ¿Qué giras? Ah, y además tiene el remate de la luz, que sí. Está muy, muy bien pensado. Y es madera sólida, ¿verdad? No, no, son tambores. No, imagínate si no sería demasiado pesado. Pero es que se ve sólida, sólida, pero no. Es un piso de ingeniería, entonces eso hace que sí tenga cierto nivel de peso. Pero sí, no es madera sólida. ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Está bien. Está genial. Aquí la idea es que esto llega hasta aquí, pensando en que si tú tienes una reunión más formal, digamos que aquí tienes el área para pasar, servir a los comensales tanto aquí o afuera, y te queda la cocina pues totalmente funcional, pero ya no tienes, ya no ves todo lo que está sucediendo allá, donde ocurre la magia, ya no te lo enseñan. Claro. Digamos que es cocina sucia, cocina limpia o las dos cosas. Está buenísimo. El riel. El riel queda ahí un poco escondido. ¿Cómo hicieron? ¿Es un plafón de yeso o simplemente hicieron como la ranura? No, es una ranura directamente sobre la losa. Se dejan unas preparaciones directamente en la losa para que no se vaya a colgar, porque al final pues si son, calcula que son fácil unos 200 kilos de puertas. Uh-huh. Entonces, para que no se te vaya a venir abajo el riel, pues necesitas anclarlo directamente a la losa. Hay algunas compañías que te venden los sistemas integrales, son muy buenos, a prueba de bombas, pero sí, son exponencialmente más caros. Sí, claro. Sí, al final tienes que trabajar con los cerrajes pues, económicos, ¿no? Si no, no se puede hacer. Exactamente. No, y este árbol es el corazón. Literal. Están bien bonitas sus flores. Cómo lo protegen con la piel de madera. ¿Qué es? ¿Vamos arriba? Pero creo que esto será en otro capítulo, jóvenes. Nos vemos mañana, o quizá al rato.